Buenos días, con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores. El motivo de presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo tiene que ver con los avances que sin duda se han presentado en nuestra ciudad en materia de derechos de la comunidad LGBTI. Desde el año 2006 podríamos hacer referencia y recordar con la creación de la Ley de Sociedades de Convivencia, un convenio que, sin embargo, abría la pauta, pero no daba derechos como la seguridad social. 3 años después, en diciembre de 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el decreto por el cual se reformaban diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, en el que se aprobaba la celebración de los matrimonios igualitarios, dejando con ello un precedente para el resto de nuestro país. Es de señalar y recordar que también el Poder Judicial ha contribuido en la lucha por la igualdad e inclusión de los derechos. Solo por mencionar uno de los referentes es el ocurrido en enero del 2014, a través del cual un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social se sumara a las instituciones federales que brinden seguridad social a las parejas de matrimonios igualitarios, como lo hace el Infonavit o el ISSSTE. De este modo, pueden acceder a beneficios como crédito para la vivienda, licencias de maternidad, pensiones o servicios médicos, entre otros. El 5 de febrero de 2017 se promulgó la Constitución Política de la Ciudad de México, como resultado del esfuerzo de sumar todas las voces que tuvieron la oportunidad de participar en la creación del texto constitucional, las cuales esencialmente buscaban y brindaron un esquema de diversidad, pluralidad, inclusión y, en general, el reconocimiento de derechos fundamentales para quienes habitamos esta extraordinaria ciudad. En ese sentido, podemos señalar que la Ciudad de México cuenta con una de las constituciones políticas más progresistas a la hora de hablar de derechos humanos, y dentro de esta se encuentra la Carta de Derechos, que contempla principios generales de interpretación en la materia, teniendo como premisa la dignidad humana, la igualdad en todos los sentidos y la no discriminación. De esta forma, también se establece el derecho a la vivienda digna, para lo cual las autoridades deben de adoptar medidas que progresivamente erradiquen las desigualdades estructurales y garanticen la vigencia estructural de los derechos. Es importante señalar que hasta el máximo de los recursos públicos disponibles se deben de considerar para poder acceder a estos derechos. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y servicios de carácter social. Por estas razones, es necesario garantizar que los derechos enlistados en la Carta Magna Local operen de manera adecuada y se cumpla con ello el principio que la misma Constitución señala, garantizando la igualdad sustantiva entre todas las personas, sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Por lo que el inciso C del artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la producción social y privada de vivienda, por lo que las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y el uso de suelo, a fin de garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la integración social, con el fin de promover la cohesión social y la disminución de desigualdades. En este sentido, es necesario que se realicen políticas públicas para que el crédito mancomunado sea una opción tangible y viable para parejas del mismo sexo en nuestra ciudad y que de manera igualitaria puedan acceder a créditos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Es por ello que la presente propuesta de punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar tanto a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para poder aperturar créditos para la comunidad LGBTI en nuestra ciudad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado José Luis.